Con ustedes el personaje más enigmático de toda la serie. Nacido el 28 de junio de 1890, William Albert Andre, o simplemente Albert, como Candy suele llamarlo, resulta ser tal vez el personaje más interesante y complejo de esta serie. Para comenzar, no debemos olvidar que Albert es mencionado a lo largo de la historia bajo muchos nombres: Príncipe de la Colina, Señor Albert, Señor William, Tío Abuelo William, Bisabuelo William, entre otros. Esto lo vuelve un personaje con múltiples facetas y, sin duda, pieza clave en el desarrollo de la historia. Un chico rubio y de azules ojos aparece en la colina de Pony. En aquel tiempo tendría 14 años. Candy tenía 6. En el anime hay una confusión con lo de las edades. Sin embargo, en él estaba la información muy clara. En el manga, ¿qué hacía el joven chico ahí? Eso es, en realidad, un misterio. Pero lo que sí es seguro es que desde aquel momento causó en Candy un gran impacto. Y a partir de entonces, el príncipe de la colina se convertiría en su primera ilusión. Albert seguramente fue un chico muy dulce y compasivo. No olvidaremos que la tierna manera en la que consuela a Candy, que se encontraba muy triste por la reciente carta de Annie, en donde ésta le decía que no le escribiría más. El chico toca la gaita para Candy, haciéndola reír, para luego expresar la inolvidable frase: "Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras". Es interesante observar que no solo Candy se sintió fascinada con el joven, sino que ella causó el mismo impacto en Albert, pues él, al decir aquella frase, lo hizo de una manera espontánea y sincera. Claro, en ese momento solo vio a una pequeña, graciosa y dulce niña, pero lo suficientemente encantadora como para recordarla por siempre. El misterio de la identidad del príncipe de la colina prevalece a lo largo de la serie, resolviéndose solamente hasta el último episodio. Eso nos lleva a darnos cuenta de lo enigmático que es este personaje siendo aún muy joven. Unos años más tarde, 6 para ser exactos, Candy y Albert se reencuentran. Aquel joven chico ya no existe. Ahora encontramos a un barbudo y misterioso hombre que rescata a Candy al caer por las cataratas. En realidad, Albert tenía apenas 20 años. Sin embargo, la barba, el largo cabello y las gafas oscuras le hacen lucir mayor. En el manga incluso se tiñe el cabello de castaño, resguardando aún más su verdadera identidad. Albert reconoce a Candy, aunque tal vez en ese momento no como aquella graciosa niña que conoció años atrás, sino como la simpática chiquilla que sus 3 sobrinos Anthony, Steer y Archie le habían mencionado en sus cartas. Es muy importante señalar que después se entera de por qué aquella niña le hacía tan familiar, pues en el manga Candy pasa unos días o al menos una noche con él en la pequeña casa abandonada en el bosque. Después de ser rescatada por él, en esos días, Candy le cuenta la historia y le habla del hogar de Pony. Y es ahí cuando Albert reconoce a la pequeña pecosa que conoció tiempo atrás. También Albert habla de él, aunque no con toda la verdad, pues aunque eso tampoco se sabe hasta el final, él intentaba ocultar su verdadera identidad. Sin embargo, es sincero al hablar de su soledad al ser también huérfano. Ellos entablan un vínculo muy especial, pues se sienten muy identificados, tanto que deciden mantener el contacto. Albert le dice a Candy que cuando necesitara de su ayuda, le enviara un mensaje en una botella a través del río, y él le dejaría sus mensajes ocultos por debajo de los árboles,
El señor Albert, a partir de entonces, se vuelve guardián secreto de Candy, por lo que decide adoptarla poco después. Anthony muere trágicamente. Al caer de un caballo y Albert acude a consolar a Candy una vez más, a muy a pesar de su propio dolor. Pues no hay que olvidar que amaba a Anthony muy especialmente por ser hijo único de su fallecida hermana. El tiempo pasa y los Andri. Albert envía a Candy a estudiar a Londres, en donde nuevamente se encuentran. Esta vez, Albert aparece de nuevo ante Candy. Él se aparece, pero ya sin barba y bigote, por lo que ella al principio no lo reconoce, pero al hacerlo, corre a abrazarlo llena de felicidad. Candy queda muy impresionada con el aspecto tan jovial de Albert. Sin embargo, sigue llamándole un tiempo señor Albert. Pero eso cambiaría poco a poco conforme la relación se va transformando. Claramente Albert también queda impresionado al ver a Candy, que ya estaba por cumplir los 15. A partir de entonces, las visitas de Candy para Albert en el zoológico donde este trabajaba son constantes. Poco después, Albert deja Londres y se dirige a África, pues su amor por la naturaleza, los animales y su espíritu libre y aventurero lo llevan a conocer y vivir nuevas experiencias, sobre todo porque pronto tendría que tomar cargo de su papel como cabeza de la familia Andri. Albert, en un extraño accidente, pierde la memoria a causa de una explosión del tren en el que viajaba, y por azares del destino es enviado al hospital en donde Candy practicaba enfermería. Candy tarda un poco en reconocerlo, pues este ya no trae el cabello teñido y no usa gafas. Sin embargo, al ver a Puppet, la mascota de Albert, esta se da cuenta de quién es aquel hombre. Candy decide devolverle tantos cuidados a Albert, que siempre estuvo ahí para ella, y decide rentar un apartamento y vivir con él para cuidarlo mientras durara su amnesia. Este tiempo que Candy y Albert convivieron juntos fue clave para su relación, pues él, al no tener recuerdos de la pequeña niña a la que adoptó, inmediatamente se enamora de la joven chica que lo cuidaba. La vida de Albert giraba alrededor de Candy y lo mismo le sucedía a ella, que aunque mantenía una relación a distancia con Terry, se fue haciendo más y más cercana a su compañero de departamento. Al terminar con Terry, la dependencia de Candy hacia Albert se vuelve aún mayor, hasta que llega el día en que este, un tiempo después de recuperar su memoria y guardar el secreto, muy a su pesar la deja sola, pues ha llegado el momento de dar la cara como heredero y jefe único de la familia Andri. Llegó el momento decisivo en la vida de Albert, pues a causa de la amnesia que sufrió, se había atrasado mucho de los pendientes y responsabilidades que debía cumplir. La primera y la principal, presentarse ante la sociedad como jefe de la familia Andri. Sin embargo, Albert, antes de esto, recibió una sorpresiva visita a su protegida, que sin conocer la verdadera identidad de su tutor, decide acudir a él, pues los Ligan la querían obligar a casarse con Neil, declarando que eran órdenes del bisabuelo William. Después de la sorpresa de la identidad de Albert, este le dice que no es verdad, que él diera la orden de que ella se casara con Neil, y que no debía preocuparse, pues no lo permitiría. Candy llora agradecida y Albert le pide que lo trate como siempre, pues la verdad de su identidad no debía cambiar nada entre ellos. Con todo este análisis del enigmático William Albert Andri, podemos llegar a concluir quién es Albert realmente. ¿Quién es Albert realmente? Aunque desde muy pequeño llevó el peso de su apellido al ser nombrado heredero de los Andri, él siempre fue un joven sencillo y dulce. La vida de Albert no fue fácil. Separado de su familia desde muy pequeño, desde la muerte de sus padres,
y posteriormente la de su amada hermana, Albert vivió en medio de una inmensa soledad. Sin embargo, esto no lo convirtió en un ser amargado y esquivo, sino por el contrario, aprendió a amar la vida y lo que la belleza de la naturaleza le ofrecía. Siendo tan independiente desde muy temprana edad, aprendió a valerse por sí mismo y a proteger todo aquello a su alrededor que tuviera vida, desde el amor a las plantas y árboles, gracias al ejemplo de su hermana, hasta su apasionante devoción hacia los animales, en especial los indefensos. Amante de la libertad y la independencia, alegre y optimista por naturaleza, Albert disfrutaba de la compañía de sus semejantes y admiraba a las personas auténticas con fuertes personalidades, siendo él uno de ellos. Albert se ve disfrutar tanto de un día de ocio como uno de intenso trabajo, y aunque amaba su individualidad, le gustaba la vida del hogar y compartir con sus seres queridos la sencillez de una vida alegre y tranquila. Tal vez por su misma posición social, y siendo un ser muy compasivo, le gustaba ayudar a quien lo necesitaba. Su atención se posa en Candy, a la cual decide proteger y cuidar siempre, logrando con ella una relación tan especial que pasó por todas las etapas más bellas entre dos personas que se llegan a amar. Protección, compañerismo, amistad, complicidad, necesidad y finalmente amor. Ese es Albert, el chico que, aunque nació en medio de una gran fortuna, supo lo que es sufrir la pérdida de lo que es el dinero y no puede comprar. La familia, el joven que aprendió a vivir en soledad, pero disfrutando de la compañía, plantas, animales y personas, valorando a cada uno de ellos por lo que son. El hombre que sabe que ser un verdadero amigo es lo mejor, y que cuida y protege lo que ama, siendo incapaz de hacerse daño alguno jamás. Como se menciona anteriormente, sin duda Albert es un personaje clave en la historia, probablemente más importante después de la protagonista, ya que jugó más de un rol importante en la serie, el príncipe de la colina. De no haber existido una gran ilusión para Candy, probablemente no se habría ido con los Ligan cuando ellos buscaban una dama de compañía. El señor Albert, quien siempre estuvo ahí para ella dándole el apoyo y las fuerzas necesarias para salir adelante. Simplemente Albert, quien se volvió su verdadero amigo y compañero, el hombre en el que se enamoraría aún sin darse cuenta, y finalmente el bisabuelo William, quien cuidaría ocultamente de ella, ofreciéndole su apellido y una educación digna de una dama, firme y claro en su manera de pensar y de ser, con sus convicciones sobre la vida muy seguras, justo e inteligente, responsable y leal. Albert, sin duda, se convertiría en un excelente jefe de la familia. La decisión de ser solamente tuya, por sobre todas las cosas, no traiciones tus principios y tu manera de pensar. Respétate. Los seres que te aprecian entenderán y sus afectos por ti crecerán, porque el respeto engendra amor en quien lo practica. Este es un escrito por la historia la escribió Patty. Vale. Bendiciones, que tengan un lindo día. Y fue una historia muy hermosa de Albert, el príncipe de los cuentos.